A ver, my love, siéntate, my love. Que vamos a hablar unas cuentas muy claras ahorita. ¿Tanto? Por las plantas claras y el atole espeso, ¿cómo es? Cuentas claras y amistades largas. Aquí está quien dice que el atole espeso. Sí. No me acuerdo de ese dicho. Bien dicho. Ah, mira, lo bueno de este limón. Que no está ácido. Me tomo la limonada así sin azúcar, mira. ¿Pero no? ¿Verdad? ¿No tiene azúcar? No, nada. Y no está ácido, nada de ácido. Ese es el lado positivo de ese limón. Échame poquito. Porque... ¿Sabe buena? Porque el limón, el verdadero limón... Ya, por probar, si es muy probable. El limón Colima, ¿no? Pues ahorita hago más. El limón Colima, así sí, con 12 limones ya se cerrar los ojitos. Ay, qué porque está ácido, pues. Como muy natural. Yo siempre he tenido esa controversia. Y esa negativa, ya saben que pasó muy bueno, de que el limón persa, a lo mejor la gente de ustedes pues lo van a usar para el ceviche y eso, pero no me gusta a mí el limón persa para el ceviche. Es que no es tan ácido, pues. Precisamente por eso, porque no es ácido. Y el limón Colima, el de con semilla, el limón mexicano, que es orgullosamente nacido en Colima, bueno, se sabe que ahí está la productora más grande de limón. Entonces, ese sí está bueno, ese sí cose. De hecho, hasta cuando se toma un limoncito, uy, así más bonito. Sí, bien así. Entonces, esa siempre ha sido mi negativa. No sé qué opinen ustedes. ¿Tú, mamá, qué opinas de ese limón? ¿De cuál? El persa, que es sin semillas. Este que usé hoy ahorita. Sí, concuerdo contigo en el hecho de que no te guste para el ceviche, porque como no está ácido, no cose pronto el pescado, el camarón, de lo que hagas el ceviche, sí. Y luego no vas a ver igualito, sí. Como él quiere. Lo que sí que, qué chulada de jugo tiene. Ay, ay, con un limón casi te andas haciendo. Mucho jugo. ¿Cuántos usaste? Pues fueron varios, amor, pero pues sí se agarró mucho jugo. Mucho. Pero como 3 limones, pues, o 4 limones. ¿Tú vendiste? Mucho jugo. ¿Con ese limón? No sabe. Ya le calamos una vez y no nos gustó. No sabe bueno. No sabe bueno. No se siente. No se siente el sabor. No. Es como si le echara sal de la... De la molida. De la molida, de la fina. No me gusta esa sal a mí. Mi respeto. Te llegó un paquete, amor. ¿Eh? Ay, buenas. Digo, paquete, buenas. Oh. Sí. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que te lo traía. Thank you, Katy. Thank you. Ay, pobrecita. Ella venía a traerlo. Le dijo a él que no lo trajera para. Que hizo lo que estaba buscando para el paquete para la. Acá, es un vibrador para el concreto, para que el concreto se. No quede poroso cuando haces un colado. Uh-huh. Y por eso se lo pones al cemento y hace que se compacte bien. ¿Qué vas a decir, amor? Pero sí, los dos limoncitos tienen su que ver, o sea, los dos están muy ricos, pero sí. Este sí, es especial para ese recién. Tienen su uso particular, ¿verdad? Su particular, sí. Pero sí, como para el agua fresca está bien, sus porque ventajas. Pues de hecho no se necesita tan, o sea, que esté ácida pues el agua. Bien, para limonada está perfecta. Uy, para limonada, pon una cubita. Pon una piña colada. Una cervecita, ¿no? Una cervecita no es como el limón ácido, ¿verdad? El otro, ¿verdad? Pues a mí me gusta la cervecita así, sin natural. Natural. No, a mí con te cae, no me gusta. Pues sí, bueno, no era el punto de lo que íbamos a platicar, ¿verdad? De hecho, no sabíamos qué platicar, pero ya empezamos. No, hombre, sobra. Ya vi ayer que veníamos de San José, ¿verdad? Qué bonito, no supimos de qué hora llegamos. ¿Cómo se dice? Acordando. Pues yo me venía durmiendo. Qué bonito. No, yo también. Sí venía escuchando, sí venía escuchando. Yo también traía sueño, pero a mí me gusta mucho. Preguntando cosas, pero sí traía mucho sueño. A mí me gusta mucho esto porque Brandito saca, me hace muchas preguntas. A él le gusta. Abuelita, ¿y cómo era mi abuelito? ¿Y qué le gustaba? Y sí. Se me hace tan bonito las preguntas mucho, que me hace Brandito. Él siempre me ha dicho, dice, mamá, yo nací en la época equivocada. Yo quisiera haber nacido de antes, dice. Yo también nací en la época equivocada. Él me dijo, dice, yo quisiera ser así. Todos pues, dicen como me gustó mi época, la disfruté mucho, no me arrepiento, pero yo hubiera querido nacer, no la época, sino yo hubiera querido haber nacido con los indios, con los de acá de... Yo nací en la época perfecta. Los indios, así pues, las tribus, como los Cherokees. Los nativos los nativos, hay en Valle de Guadalupe. Sí, los indios nativos, todos los indios nativos, así como esos que andaban con arco y con flecha y a caballo. A mí me apasionó mucho esa historia, esa cultura, me apasionó bastante, que me hubiera gustado ver. Se hubiera querido casar con una guinona.
Para los que no saben, ¿por qué dice? Para los que no saben por qué dice mi esposa Winona, los que no han mirado la película de Por Mis Pistolas de Cantinflas, se los recomiendo que la miren, está muy bonita. Y ahí van a saber a qué se refiere mi esposa con Winona. ¿Y tú cómo llamarte? Winona. Los que ya la miraron, pues ya saben a qué se refiere. Ya, ¿no? Saben. Pregúntale a Marcos que si ya la ha visto. No, ah, le encanta Cantinflas. De hecho, yo me atrevo a decir de que me empecé a mirar yo muchas películas de Cantinflas por Marcos, porque él era fanático de Cantinflas. Sí. También a Marco le gusta mucho lo de antes, películas de antes. Él sacó a mi papá. A mí me gusta de Pedro Infante. Yo puedo decir, a ciencia cierta, sin equivocarme, y que me regañen mis hermanos, pero nadie de mis hermanos se parece tanto a mi padre en cosas como historia, que a mi papá le gustaba contar historias y quería vivirlas, y Marco las está contando y las está viviendo. Uh-huh. Le gusta, pues. Uh-huh. Igual que su abuelito Franco, por eso dijo Elisa, la del Güero de San Vicente. Sebastiana, tuviste a tu padre tú. Pero lo dijo en otras palabras feas que aquí no puedo decirlas. Y Moy sacó en lo inteligente a su abuelito Franco, porque es inteligente, sabe hacer muchas cosas. Diferentes cosas. Mi papá que no sabía hacer. Le digo que si yo hubiera crecido con él, como a mí me encanta hacer un montón de cosas, hubiera aprendido mucho de él, pues. Sí. Mi papá era de todo. Anoche les dije. Era todólogo, todo así. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con el título de ingeniero en todología. Y de la vieja escuela. Donde enseñaban, pues, bien también. Sí, qué rápido se pasan los días, Ira, ya mañana es miércoles, mija. Por cierto, mañana vamos a ir a Madera a vender a la pulga. Uh-huh. Sacamos un montón de chacharillas que teníamos acumuladas de stores, unas que guardábamos, otras que mi esposa de repente decide sacar porque ya no las va a utilizar, de mis hijos, de los otros, y pues chacharitas que de repente uno compra con el afán de sacarles otro dinerito, porque sabe uno que las están baratas y las puede uno revender en otro lugar. Y lo del stores también, la de esta de pintura, la máquina para pintar, pues. Ándale, lo que salió del stories de últimamente, sí, es así. Y otras cosillas que yo voy agarrando así, con el afán de revenderlas. Bueno, pues mañana vamos a ir allá, a Madera. Pasarles el comunicado, pues si ocupan algo, diles dónde vas a estar. ¿Cómo si ocupan algo? Cositas de las que tú vas a vender. Pues en la pulga. Ir a saludar a mi suegra. En la pulga de Madera. También, ¿verdad? Porque mucha gente la quiere ver. En la pulga de Madera, ahí en la pulga, en el Free Market, ahí de Madera, así. No les sé decir la dirección porque pues yo no me la sé, pero nomás póngale Flea Market Madera. Pues los que están ahí cerquitas, no sabes en qué puesto te pongan tampoco. Exactamente, porque ahí es donde le toque uno. Y ahí caminen y por ahí nos van a encontrar. Vamos a ir a vender chácharas. A recordar viejos tiempos. Somos inconfundibles. Si alguien desea encargar un galón de tepache o de tuba, tengo disponible allá para Madera. Pero necesitan decirme a hoy martes. Porque si ya me dicen mañana, ya no se va a poder. ¿Tienes tejuino? Uh-huh. Ok, entonces tejuino también. Un galoncito de tejuino, bueno, por galones, ya no sería preparado, ustedes allá lo preparan, pero estos se los mandamos listos nomás para que allá le eche su hielito y vámonos remos. Uh-huh. Lo que ocupa. Y para que hagan una pose. Un tepachito. Ay, bien bueno el tepache. Ay, qué chulado el tepache. Tuba, tepache y tejuino por galones. Alguien que desee ordenar de allá de Madera, háganoslo saber y pues. ¿Qué tamaño son los galones que venden? De galón de 4 litros. De los de la leche, sí. Ajá. Sí. A 10 el litro. Y el tepache bien bueno para la... Pero se lo vamos a dejar a 30 el galón. Para vinagre también. Pero yo lo doy a 40 el galón y así se me vende sin problema. No, sí se vende. Pero lo vamos a dar a 30. ¿Por qué? El galón. Una señora le dijo a tu papá que lo está regalando el tejuino allí en el Senado. Sí. Que porque en el centro el vaso que él da 20, 25, allá lo dan a 60. Sí, también caro. Así le dijeron a Ángel. Qué carísimo está todo en donde quiera, amigos, en donde quiera, pero en México, yo me asusto, los sueros que a mi hijo le encanta mucho tomar, no voy a decir la marca porque no sé nada, costaban 15 pesos allá, nosotros lo vendíamos en eso, da como en 15 pesos, creo, eso cuando teníamos la tiendita, y ahorita cuestan 40 pesos, sí. 40 pesos, el otro día, pues el otro día compró uno grande aquí de los que traen, 40. Y ahí decía 40 pesos, sí. Y eso del precio de mayoreo, ahora esa cuánto lo dan allá,
Me lo dé. Sí, está todo bien. Está todo carísimo. Espero que llevan justo el dinero, ¿no? Justo, pues allá en México. La inflación. Pues ni aquí. No. Ahorita que se dio el tema de que mi mamá está hablando eso del tecuino y eso, no, hombre, está carísimo. Y aquí, a veces que dice uno, oye, ¿cuánto quieres por tanto? No, pues tanto. No, que está bien caro, pues que hay barato, no hay nada barato. No, y es que todo el azúcar, todo lo que se invierte. No hay nada barato, ni el dólar, es? Ni el dólar, ya no es de dólar. Era que 99 centavos, ¿y cuál? No. Ya 3, 4 dólares. 1.25 lo más barato, lo más corriente. Y ya todo lo demás a 5, a 3. Pero lo más que era de un dólar o 99 centavos es 1.25, 1.30, 1.40. Ya no hay nada barato de un dólar. Está súper complicado. Bueno, y resulta, si resaltas, son ellos que pues andamos en joda aquí, mi esposa sacando unas cosas, yo otras, aparte de que ser que ella ya tiene en casa. Y le digo, vamos a echarnos un break porque no tenemos patrón y nos andamos correteando como si tuviéramos, pues no. Esas son las ventajas y privilegios de no tener patrón. Yo sé que es muy criticada esa forma de ser de nosotros, de que debe de tener un trabajo, que vino. Bendito sea Dios, sacamos para comer. Y sacamos todos nuestros pagos al día, bendito sea Dios, y sin necesidad de estar esclavizados a un patrón. ¿Qué es el problema de trabajar para un patrón? Vamos a hablar de los problemas y de los beneficios. Yo voy a hablar de los problemas y ustedes hablan de los beneficios. Desde mi punto de vista, pues es un problema, no sé si concuerden ustedes conmigo. Pero uno de los problemas de trabajar con un patrón principalmente es de que son dueños de tu tiempo. Y a veces, aunque estés acá en la casa, también eres su dueño. ¿Por qué? Porque ya te piden, como ya tienes teléfono, ya te piden el teléfono y acá estás en la casa y te están llamando. Uh-huh. Ese sería un problema. Te están llamando, oye, es que esto, oye, es que oye, espera que acá. No te dejan descansar ni siquiera en tu casa. Y son, así literal, son dueños de ti. Así literal. Porque tú te vas a trabajar con ellos, haces un contrato con ellos, no forzoso, pero haces un contrato. Y ellos te ocupan y te ocupan. Si tú tienes un asunto importante que hacer, pues o trabajas o pierdes tu trabajo. Es una de las problemáticas. Y otra de las cosas es de que te puedes topar con patrones muy hojaldras, muy sangrones, muy pesados, que no aprecian tu trabajo, que te pasan maltratando. Y es increíble que hay personas que a pesar de que los tratan así, ellos aún así siguen trabajando, por la necesidad, dirían por ahí, ¿verdad? Esa es otra problemática que yo miro. Y la otra problemática es que te pagan una miseria. Una miseria, no alcanza con lo que te pagan, no alcanza. Un soltero sí la armaría, y aún así yo los he mirado batallar. Esa sería una de las varias problemáticas. Ahora ustedes digan, ¿qué beneficios es de tener un patrón, Tómica? Mientras se me ocurre otra problemática. ¿Beneficios de no tener un patrón? De tener un patrón, pues, de tener un trabajo, pues, de tener un trabajo fijo. ¿Beneficios de tener un trabajo fijo? Pues que tienes tu dinerito seguro cada semana. Yo gracias a Dios tuve muy buenos patrones en pues el tiempo que he trabajado, hasta me lloraban cuando me salía de trabajar. Pues allá en México limpiaba casas o lo que se pudiera, pero pues esa es una ventaja, pues, de que sabes que dices tú, ya sábado, ya tengo mi dinerito, ya tienes tu dinero seguro, pues esa es una ventaja. ¿Te sentías a gusto con lo que te pagaban? ¿Creías tú que era lo suficiente lo que tú valías? En ese tiempo sí. ¿Sí? En ese ¿era tipo, lo que sí tú valías, sí, o crees que podías que pues pone que pagaban? O sea, era lo justo, pues era lo, eso es lo que se paga, vos? Era lo que se pagaba. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa? Pues no sé, pues eso es lo más, pues ese sería el único beneficio, en realidad el único que tienes un y luego que el seguro, pero pues tú no tenías seguro, ¿verdad? No, pero o sea, en México, pero tu dinero seguro, sí. No, por eso en México también se supone que si trabajas con un patrón debe de darte seguro social, pues. Pero pues con los que tú trabajabas eran personas independientes. Sí. ¿Y tú, mamá? ¿Qué beneficio le ves a trabajar así? Pues sí, hablando de aquí, donde están ustedes, el beneficio es ese que tú dijiste. El tener un seguro que te protege, ¿no? Un seguro social, un seguro de vida, un seguro de seguro del patrón, que mientras tú le trabajes bien, él te quiera ahí, ¿no? Granjar si uno el patrón, porque a veces los patrones no valoran a sus trabajadores o los trabajadores no valoran al patrón, pero si uno no tiene otra opción más que depender de un patrón, es ese, cuidarlo por los beneficios pequeños o grandes que puedes tener de tener un trabajo fijo, de tener un seguro que te proteja. Me acuerdo como tu papá cuando estaba yo, que estaba embarazada, ¿no?, de ustedes, y que él no tenía
cómo llevarme a un hospital porque no había dinero. Uh-huh. El beneficio de trabajar con un patrón era que le daba pases, los pases cañeros, uh-huh, para que yo pudiera ir al seguro social a aliviarme, sí, ahí. Uh-huh. Esos son, uh-huh, los seguros y los beneficios de tener un patrón buena gente, porque no todos te los daban. Sí. Por ejemplo, mi, ¿verdad?, papá, él era de las personas que él era su propio... Como dices tú, o sea, era albañil por su cuenta. Uh-huh. Pero él era muy, muy, pues mi papá siempre ha sido muy noble, muy buena gente. Entonces la gente se aprovechaba de él y cobraba menos de lo que era del salario justo en ese tiempo. Y él se conformaba con eso. Y ya después, ya hasta grande, empezó a trabajar en un invernadero y ya le dieron su segurito social. Y ya gracias a eso, pues mi mamá se está atendiendo de su enfermedad que tiene. Y ese es un beneficio muy, pensión, muy, ¿no?, muy grande. Y tiene su pensioncita, aunque es poquito, uh-huh, pero es un dinerito que dices, si no hubiera trabajado, no lo tuviera, no tuviera ni siquiera un cinquito. Aunque allá en México yo sé que todo está carísimo y el dinero se va bien rápido, pero es un dinerito segurito que dices, ah, mira, cada mesecito cada semana, no sé cada cuánto le pague, ya tengo ese dinerito ahí. Y sobre todo, yo el más beneficio que le veo es que allá el Seguro Popular, o no sé cómo se llame ahorita, no te atienden. No, por ejemplo, la enfermedad que mi mamá tiene es muy... ocupa médicos especiales. Que no los hay en ese... Tienes tú que estar pagando y es carísimo pagar todo eso. Y mi papá ahorita, como ya tiene su seguro, ya se pensionó, gracias a Dios, después de que mucha gente le ayudó y le dijo cómo lo hiciera. Y aún sigue mi mamá teniendo su segurito y ella sigue yendo a Guadalajara con sus citas, y nada de eso paga. O sea, bueno, supuestamente, ¿no? No se paga, porque pues en realidad todo el mundo pagamos como aquí. O sea, tú pagas tu propio con los impuestos, sí, y todo, sí, eso, sí, ¿verdad? El seguro te rebaja de todas maneras los gastos. Pero es algo fácil, pues. Más fácil, no lo sientes. No paga camión, no paga, muy raro que pague medicina, y así sus estudios muy caros, pues, de su enfermedad que tiene y todo eso. Yo eso sí le veo un beneficio muy, muy grande en México. Aquí yo nunca he tenido un patrón ni sé tanto cómo se maneja, pero me imagino que debe ser casi lo mismo o mejor. Sí, uh-huh, sí, sí. Pues eso tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero en mi caso, pues una de las razones por las que yo no trabajo con un patrón, ya las dije, pero otra es porque mi papá nos enseñó a ser independientes desde un principio. No nos acostumbró a trabajar para un patrón. Si mi papá hubiera sido esas personas que trabajó y se pensionó de estar con un patrón, esa escuela se hereda, pues. Nosotros seguimos uno de los pasos también, y a veces son como de que pasa, de que él tiene un trabajo bien acomodado y luego acomodan a los hijos en ese trabajo y así sucesivamente. Uh-huh. ¿No? Y no está mal, yo no le veo nada de malo, pero en realidad como yo aprendí a ganarme el dinero por mi cuenta, pues en realidad... Así, o sea, te acostumbró, pues, tu papá. Sí, pero hay días que me va muy bien, ¿tú has visto? Sí, muy bien, que me va, sí, semanas, o a veces un mes, dos meses seguiditas que me va muy bien. Uh-huh. Pero también lo malo de ser independiente es de que también cuando vienen las vacas flacas no hay de dónde agarrar. Exacto. A menos que tengas un dinerito ahorradito, pues. Uh-huh. Ahí no tienes tú un cheque seguro. Uh-huh. Pero pues sí, y luego una de las cosas, de los mayores beneficios que yo tengo, que ahorita los disfruto, es eso, como ahorita, mira, de estar aquí. Porque cuando tienes un patrón, no disfrutas a tu familia. El poco tiempo que te queda es para nomás descansar. Mucha gente nomás llega a dormir y comer y ya es todo. Y luego en la mañana, fíjate, en la mañana, tú sabes, cuando yo tenía el trabajo, me levantaba igual a las 4 y feria, 5 de la mañana, para irme a trabajar. Uh-huh. No estuve trabajando aquí en los departamentos. Y me levantaba a duras penas y el café y órale. Y es más, a veces que el café me alcanzaba a tomar, me lo tomaba ya. Y el sueldillo bien pedorro. Y ahorita que tenemos la rutina con los niños, salir a caminar, fíjate, ¿cuándo lo hubiera disfrutado si estuviera trabajando con un patrón? Alguien comentó allí en un comentario, yo no puedo porque mi trabajo es de tales horas a tales horas. ¿Te imaginas? Esa es una de las desventajas, de que hay cosas que no disfrutas por estar esclavizado a un patrón. Sí. Ahora, nadie está destinado a estar trabajando para un patrón, nadie, eso lo elige la persona. Porque de que puedes ser tu propio patrón y puedes ser un emprendedor, alguien que un empresario, un inversionista, o lo que tú le quieras llamar, por tu propia cuenta, así como decidiste ser empleado de por vida de alguien, así pudiste haber decidido, ¿sabes qué? No, yo no quiero ser empleado, yo quiero tener mi propio negocio y voy a trabajar duro para mantenerlo, para tenerlo y para que me reditúe esa pensión que tú buscas y todo eso, pero a corto plazo, porque acá con un empleo tienes que gastar los 65,
pensionar, ¿te imaginas? Y con esa esperanza trabajan muchos. Exacto, así. Para pensionar. Pero trabajan así como hipnotizados, o sea, que así tiene que ser. Por la pensión. ¿Verdad? Y está bien, mis respetos, no estoy en contra de eso, pero a veces tienen la capacidad y la inteligencia de hacer algo mucho más y no lo hacen porque los entrenaron psicológicamente para que quedaran como esclavos ahí. Entonces yo es algo que le agradezco a mi papá, pero también he mirado esa cara de la moneda, de que cuando el seguro, que el dinero no está, cuando no hay dinero no hay de dónde agarrar, entonces sí he mirado esa otra cara de la moneda. Pero así como se acostumbran ellos a una cosa, yo estoy acostumbrado a esto, ya sé cómo salirle al toro. No sale por un lado, pues le busco por otro lado, y así es como hemos salido hacia adelante. Pidiendo prestado y pagando para que nos vuelvan a prestar. Así es. Hasta eso que nosotros aquí, gracias a Dios, nunca hemos pedido así, ¿verdad? ¿Qué no. digas tú? Préstame. Pues a mi cuñado, con cuño, ¿sabes? Pero para comprar un algo, para vender, cosas algo. Así. O que de plano se me atoró y vio la carreta o algo, como así de repente. Pero así que evitemos como esclavo del pedir y del pedir y del pedir por mal. Y cuando eso pasa es porque una de dos, no trabajas o le estás dando mal uso al dinero. Ay, no, a mí no me gusta deber. No me gusta deber ni que debamos. A mí tampoco, pero sí debo porque a veces he tenido la necesidad. Nos debemos. $50,000. Respeto. Sí, amigos, pues bueno, en parte era lo que queríamos hacer, solo un break. Aquí una plática así natural, meditar un poquito, ahí desahogarnos y pues comentarles, ¿verdad? ¿Cómo, cuáles son los planes para el día de mañana, primeramente Dios? Y pues son esos. Y pues yo me despido deseándoles lo mejor, éxitos, que se propongan cosas. No se limiten, no se cierren a quedarse en un lugar nomás porque así debe de ser. No, amigos, sálganse de ahí. Sálganse de la zona de confort y busquen otras cosas nuevas para que disfruten su vida. Porque aunque la vida toda es la misma, destinada a enfermar y morir y así sucesivamente por el momento, pues aún así, no muchas personas como piensan en eso, dicen, pues ¿para qué hago si de todas maneras no me voy a llevar nada? No, ¿para qué? Ok, pero mientras en esos años venideros, ¿qué va a pasar? Vas a estar batallando. Claro que no nos vamos a llevar nada cuando nos moramos, pero si hay maneras de escalar y de estar un poquito mejor, pues háganlo. Sí. Son empleados de alguien y pueden hacer su propio negocito, háganlo. O si pueden ser empleados de alguien, pero en un puesto mejor, pues búsquenlo, aspírenlo, deseenlo y háganlo. Sí. Para que estén en escalen, amigos. Y pues yo les deseo lo mejor, ¿verdad? Les platico esto porque a lo mejor no les está dando vueltas a su mente, porque a veces pasa. Pero ahí se queda nomás y a veces ocupas como un empujoncito, alguien que te anime. Sí. Y ese es el afán de mis palabras. Lo mismo también, nosotros le decimos lo mismo, adelante, busquen formas de que su vida tenga sentido porque la tiene, sin importar por lo que estemos pasando, nuestra vida tiene sentido y podemos darle sentido a nuestra vida con todo lo que emprendamos, sí, adelante. Sí. Apoyen a la Cimero Moy, a Zuli. Y a la señora del rancho. Y a su amiga. Hasta pronto, amiguitos. Gracias. ¿Cómo? Yo, pues, ¿qué puedo decirles? Pues, lo que siempre digo, las gracias infinitas por todo su apoyo y sus bonitos comentarios. La verdad de que uno ni se imagina, todavía he leído comentarios de personas que dicen que cuando miran los videos se sienten a gusto. Pues es que aquí en este país se da mucho la depresión en muchas personas. Lo he notado y lo he escuchado. Y lo he sabido así de muchas personas, que se da muchísimo la depresión. ¿Por qué? Porque es un país que es pues un poquito carito, entonces tiene uno que trabajar a veces el doble de lo que pudiera uno trabajar en México, pues, porque todo es más caro. Y añoran eso, mija, sí. Añoran estar en México, a veces no puede, pero échenle ganas, si se puede. Así es. Ahorita que tocas el tema de la depresión, quiero decirles a las personas que están pasando por eso, que la depresión no es algo que tenga que pasar porque tenga que pasar, ¿no, amigos? Entonces es un estado mental. La depresión viene de pensamientos negativos, de actitudes negativas y de querer controlar cosas que no está en sus manos controlar. Piensen positivos, asegúrense de controlar sus pensamientos de ustedes, de controlar su actitud de ustedes, no deseen controlar el mal comportamiento de las personas, porque eso no lo van a poder controlar. ¿Por qué tienen que valorarse, quererse para que no lleguen a un estado de depresión? O si están en un estado de depresión, cobren ánimo. Si se puede salir del estado de depresión, si cambian su mente, si le hacen un reset a su mente. Y eso es meterse pensamientos positivos. Pero usted dice, ay, pero en cuanto yo le estoy diciendo a usted que piense de positivo, usted está diciendo, ay, pero para ti te hace fácil decirlo, ese es un pensamiento negativo inmediatamente. Entonces, guerreen ese
ese pensamiento negativo con un positivo. Bueno, pero dice que sea positivo, a ver, tengo que ser positivo. Repítanlo las veces que sean necesarias y busquen maneras. Miren las cosas buenas que tienen, que es aire para respirar, que tienen sus pulmones que les funcionan para respirar, que tienen vida y que tienen las fuerzas, que aunque parezca y no las sientan que las tienen, claro que sí las tienen, nomás rompan esa barrera para que salgan de ese estado, que lo que sí es cierto es un estado muy, que no se les recomienda. Yo no sé qué es eso, pero he sabido que personas que deciden terminar con su situación de maneras muy, muy lamentables, y no es necesario, amigos, no es necesario. ¿Por qué? Porque pues su vida es muy valiosa y sus días son muy valiosos. Disfrútenlos, busquen cosas para disfrutarlos. Bueno, me explayé mucho porque me llegó mucho esa parte que tú dijiste, y es mi afán animarlos a que hagan un lado, si se puede, con la depresión. Pues es que todo en esta vida tiene solución, menos la, ahí sí no hay solución, y aún así a uno lo motiva pensar, bueno, a mí me ha motivado pensar en que hay personas que padecen enfermedades o terminales o cosas muy, o que de plano no tienen los dos pies o los dos manos y andan trabajando y con aquella energía, con aquel gusto que andan las personas. Con actitud bien bonita. Y esa a veces mirar esos videos o que tú conozcas a personas así, eso te da ánimo. Sí. Eso da ánimo. Pero sí, a veces sí es cierto, yo entiendo de que a veces cuando menos piensas ya dices, ya estás ahí caído en la depresión. Sí. y no te das cuenta, a veces uh-huh. No te das cuenta, pero pues sí es cierto lo que dice mi esposo, cuando uno busca motivos o por decir cuando, o sea, hay alarmitas, ¿no? Hay así como foquitos rojos que dices, y ya me siento así, no, vamos a hacer esto, algo que te guste, un deporte, a mí me gusta plantar plantas, eso es mi... Oír música, bailar, cantar, gritar, que es aunque no cante uno bien, pero es una buena terapia, ¿verdad? Que se siente bonito. Uh-huh. Entonces, pues sí, cierto, no es fácil, cuando menos piensa uno ya, estás ahí en la depresión, pero aquí lo importante es echarle ganas, no somos psicólogos ni mucho menos, pero yo sé, somos aprendices de los errores. Yo he sentido bonito los comentarios, todavía en unos videos pasados me dijo una persona que cuando escucha, cuando mira los videos se ha motivado a tan siquiera para levantarse a hacer una comidita o ya le sacamos una sonrisa o ya le sacamos un pensamiento, voy a hacer esto. O aunque sea nomás para criticar, no le hace, pero lo importante es que le dimos un pensamiento, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, pues ahí estamos, amigos. Muchas gracias por todo su apoyo. Mil bendiciones de todo corazón. Y gracias por seguir aquí en este su canal y en todos los canales de la familia, La Vida del Rancho, La Señora del Rancho y mi suegro Don Ángel, La Voz del Rancho. Ya pronto lo vamos a tener aquí, si Dios quiere, ¿verdad? Hasta luego. Un abrazo para todos. Adiós.